cancha el Deportivo Madryn. La visita que por ahora, solamente por ahora, lo gana 2-0. Dicho, lo va a hacer López Alba. Ya toca con Marco Fernández. Y este deja para el número 17. Este es Patricio Scott. Sigue Scott. La tira larga para el Galgo. Me gusta. Va el Galgo. Se filtra. Totoro no puede. ¡El Galgo! En el banco el Galgo, entró Cabral y en la primera que tuvo y en la primera que falló Mancilla no pudieron, y Cabral estaba ahí, fresquito, rápido, vertical para prender. Hay lateral que va a ser Ponce, ¿será por Cardoso? Y sí, que recibió un golpe duro en el primer tiempo por parte de Calgaro, ¿no? Cardoso, en la mitad de la cancha, Virge, está habilitadísimo Yanquetru. Va Yanquetru para empatarlo y liquidar la serie. Yanquetru, gol de Madryn. ¡Gol de Madryn! Señoras y señores, apareció Matías Yanquetru, que había entrado en el segundo tiempo. Un pase fantástico de Virge. Picó habilitado por el sector izquierdo. Mano a mano con Aguiar Yanquetru. Y una definición exquisita. Señoras y señores. Cuando termina el partido, el juez Bocha, y te dejo. Con este empate, Unión cierra una seguidilla de 8 partidos con una sola victoria. Un solo triunfo en los últimos 8 partidos marcó el equipo Beto Seto. Se cayó, se deshilachó después de aquel 0-1 sufrido en casa ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Señoras y señores, se termina el partido de la temporada para Unión.